Comenzamos un nuevo miércoles 27 de noviembre. Por favor, se nos fue el año de amor orgánico. ¿Qué significa amor orgánico? El amor que siempre crece, que nunca se detiene, que crece en tu corazón, que crece en todas partes. Psicoespacio Join, ¿qué tal Psicoespacio? Acá tenemos a una persona que tú conoces muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, estamos hoy, vamos a hablar de varios temas. Primero y principal, mañana en los Estados Unidos es Día de Gracias, así que voy a hablar un poquito de la gratitud. ¿Qué es la gratitud? La gratitud es una frecuencia energética, no solamente un sentimiento ni un estado espiritual, que está por abajo del amor incondicional, por abajo de la paz, pero después viene la gratitud. O sea que cuando uno está en estado de gratitud, en estado de amor, en estado de belleza, y en estado de agradecimiento puede manifestar las cosas más maravillosas del mundo. ¿Por qué? Porque espera que se manifiesten. No, porque ya está agradeciéndolo antes que lleguen. Esa es la idea de la gratitud. La gratitud es, tú debes agradecer antes que te llegue la energía. Cuando quieres manifestar algo, como siempre lo digo, tienes que manifestarlo en primera persona. Yo, en mi caso, Mabel Lian, estoy haciendo un show maravilloso, lleno de luz, que nos va a ayudar a tantas personas, a nosotros que estamos aquí y a todos los que nos ven. Vamos a sanar con nuestra luz, con nuestro amor, con nuestra paz y con toda nuestra gratitud a todos los que nos ven y a todos los que nos van a ver luego cuando se grabe el programa. Así que esta es una forma, aquí, ahora y siempre, esta es una forma de afirmación, es una forma de renovar la energía propia y elevar la energía de la frecuencia energética de la gratitud. Ahora también les quiero contar que todos los jueves hago un servicio de luz totalmente gratuito, como debe ser el servicio de luz, y le envío luz y me concentro con el ser superior, le envío al ser superior de las personas dentro de un grupo que yo tengo en WhatsApp. ¿Para qué? Para recodificar sus propias células, para recodificar su propia energía, para conectar con su verdadero ser. Entonces, todos los jueves hago este servicio de luz. Se quieren anotar, tengo el link en mi biografía. Es algo que realmente lo hago con mucho amor porque he logrado siempre ayudar a las personas a sanar y a redecodificarse como energías de seres divinos que somos. Tenemos el ADN, el 99% de nuestro ADN es igual que un mono, pero tenemos 1% que es igual al ADN divino. Entonces, en ese ADN divino podemos crear, podemos iluminar, podemos sanar, podemos ayudar, podemos hacer todo lo que nuestro ADN divino puede realizar. Así que les recomiendo que entren a mi grupo. Es realmente una belleza hacerlo. Y lógicamente también doy cursos de meditación durante el año y de conexión con el ser superior. Voy a seguir con un curso de marca con tu alma. O sea, podemos hacer millones de estrategias, pero si nuestro alma no manifiesta, no irradia la energía que realmente somos, eso que hablamos, eso que decimos está completamente hueco y vacío. Entonces, yo realmente admiro a todas las personas que hacen marca personal, todas las personas que hacen marketing, todos mis amigos marketineros, y acá tengo uno que voy a presentar, pero si no hacemos eso con el corazón abierto, con la inteligencia del corazón. ¿Qué es la inteligencia del corazón? El corazón tiene 40.000 neuronas que están conectados directamente al cerebro. El primer impacto de la información llega al corazón. Por eso los niños te dan una solución así rapidísima, porque a ellos les llega la inteligencia del corazón, el impacto, y entienden qué pasa. ¿Qué pasa con la mente? La mente enjuicia, prejuzga, compara, ¿no es cierto? Y ahí es cuando uno no ve lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque entre la circunstancia externa que nosotros mismos atraímos y creamos, y yo, hay un espacio, y en ese espacio es la interpretación de la circunstancia que nosotros le damos. Y cuando le damos luz a la circunstancia, cuando le damos amor a la circunstancia, cuando le damos humor a la circunstancia, entonces toda nuestra vida se transforma en una energía
positiva y una energía vibrante, llena de vida. Y esa es la intención de mi mensaje, esa es la intención de mi programa y esa es la intención de traer a todos estos invitados tan hermosos aquí. Aquí me están saludando, Cecilia, un beso grande. Y a todos los que me están saludando les agradezco muchísimo. También a mis amigos de Facebook. Pueden bajar este programa luego por Coaching Hub Live, la plataforma de la nueva era del coaching. Y también les quiero contar que en el mes de diciembre me voy a tomar un break, como dicen en inglés, un break, para concentrarme en crear y generar más cursos, dedicarme a dar más servicios a la luz, estar totalmente creativa y luminosa para empezar un 2020 como debe ser. Tenemos, como buena astróloga también, que soy aparte de psicoterapeuta, les quiero contar que en el mes de enero, ya casi diciembre, va a entrar un planeta Júpiter en Capricornio en conjunción en breve a Saturno y Plutón, así que todo lo que se establece como energía totalmente estructurada, va a haber una disolución de eso. O sea, las personas que estén en el ego, en simple, van a tener que hacer alianzas con otras personas. Si no lo hacen, si no hay una alianza grupal, si la gente no se agrupa y no ayuda a los demás, como ya empecé yo a hacerlo todos los jueves, lo hago desde siempre, pero me sistematicé en hacerlo todos los jueves. En una campaña de luz, una campaña de fuerza, de amor, de ayuda al universo, vamos a tener algunas complicaciones. El universo nos va a llevar a que tengamos que hacerlo igual, de otra forma, rudamente. Entonces, por favor, trabajen muchísimo a partir de diciembre con todo el amor, con toda la fuerza, en grupo, ayudándose a iluminar, a escuchar básicamente al otro. Estamos pasando un periodo que estamos tan ocupados en el teléfono que no saludamos, no miramos, no nos vemos, no estamos juntos. Estamos juntos, pero no realmente juntos. Entonces, todo eso va a tener que cambiar. Vamos a empezar a hacer campañas para hacer detox de teléfono un poquito, ¿no es cierto? ¿Les parece bien? Estoy acá, acuerdo, los invitados me están poniendo que están de acuerdo. Detox de, bueno, yo hace 37 años que soy vegetariana, para ayudar a la ecología, detox para muchísimas cosas que necesitamos hacer, pero lo más importante es para la inteligencia del corazón desarrollarla, crearla y fortalecerla totalmente. Porque sobre la inteligencia del corazón también, que es la primera información que nos llega, podemos ver a los animales. Los animales, por ejemplo, que también tienen la misma inteligencia. Ustedes ven cuando una persona está triste, el animal se te abraza, igual que el niño, igual que el bebé. O sea, esa inteligencia de la integración del ser es la que vamos a desarrollar todo el año 2020, por lo menos yo, y voy a abrir mi corazón a todo lo que se pueda, a integrar todo lo que se pueda, porque el corazón integra, la mente juzga, critica y separa. El corazón integra, te afirma, te envuelve, te abraza. Abraza las sombras, abraza lo que no nos gusta, porque lo que no nos gusta en realidad es una proyección también nuestra. Así que esta es la propuesta que vamos a hacer. Los invito a mi grupo, se pueden unir en mi biografía, está el link. Los invito a seguir este show a partir de diciembre y ver todas las posibilidades que voy a compartir, los links de Coaching Hub Live, de todos los shows que se hicieron durante el año, con todos estos invitados fabulosos que tengo, maravillosos y divinos que tengo y que tuve todo el año. Bueno, y ahora sí, vamos primero a las mujeres. A presentar cómo está mi amiga Paola Pietri. Muy bien, Mabel, gracias por la invitación. Bueno, finalmente, yo tengo que decirte que admiro muchísimo a Paola. Veo sus Instagram todos los días. Ella es una entrenadora de yoga, pero no es una entrenadora de yoga común, porque hay gente que, por ejemplo, yo practico la meditación, ¿no es cierto? Todos los días. Importante. Y todos los días, o sea, es como decir una persona, yo soy vegetariana y la ves comiendo un sándwich de chorizo, ¿no? En secreto. Yo soy vegetariana, yo hago meditación y trato de trabajar con mi humor y mi corazón todos los días y no reaccionar con la gente, y trato de hacerlo
las 24 horas del día. No soy perfecta y lo trato de hacer. Nadie lo es. Nadie lo es. Pero esta mujer se pone a hacer unos movimientos, unas posiciones, unas cosas en el Instagram que ella practica, que es una luz, no sé cómo hace, porque es una genia. Su Instagram, lo estamos poniendo aquí en el show, se llama Yoga After 40. Yoga After 40. Y realmente... No preguntes el por qué el 40. No quiero ni preguntar. Pero solamente parece, se me ocurrió el número. Y piensas irlo cambiando a medida que pasen los años. Sí, la no, de porque es 40. Después de los 40 significa 50, infinito. 60, 70. Que ya estamos ahí, ya estamos cercanas a los 50. No solo bueno. Su cuerpo es de 15, sino que ella es hermosa y maravillosa. Gracias, gracias. Y quiero que me cuentes un poquito cómo nació. ¿Hace calor hoy o que yo vengo a calor? Hace un poquito de calor. Pero no importa, estamos bien. Estamos con el calor, sí, del corazón. Exacto, entonces, con el calor latino. Mi amiga Paola es una genia venezolana. No podía ser de otra manera, acá todo el mundo viene venezolano. La mafia venezolana. No, yo no voy a decir la mafia, pero digamos que estamos... Yo me siento todos los días en Caracas. Venezuela en y dejáis. Bueno, y nunca fui. Pero bueno, el tema es así. Ella hace distintas posiciones, a distintas formas... ¿Cómo nació en ti esa necesidad de expresarte con el cuerpo a través del yoga? Mira, bueno, lógicamente, como lo dice el nombre, Yoga After 40, yo empecé la yoga después de los 40. Es uh-huh. más, sinceramente, lo empecé casi a los 41. Yo tengo 45. Voy para 46 en abril. Ah, sí, no, sí. Y bueno, y la razón, como te digo, que empecé el yoga fue porque yo de joven, yo sí fui bailarina, y... con esa idea de buscar algo que me apasionara, hacía mucho, yo iba mucho para el gimnasio, pero buscando algo que me apasionara, empecé una rutina diferente, y yo decía, bueno, el gimnasio ya no, o sea, era muy lindo, sí, iba y me salían músculos y me definía, pero me di cuenta que era como que una práctica más física que espiritual, que, uh-huh. que mental. Y había escuchado mucho de la yoga por medio de amigas, de familiares que hacían yoga, y me hablaban de esa conexión que tú sentías con tu propio yo interior uh-huh. cuando practicabas el yoga. Entonces yo empecé haciendo yoga, y te digo sinceramente, la yoga, las primeras dos veces que la hice, no me gustó para nada. ¿Por qué? Porque... Somos dos. ¿Por qué? Pero déjame explicarte por qué. Porque cuando yo empecé la yoga... Hay diferentes tipos de yoga, y yo empecé en una yoga restaurativa, que en ese momento, hoy día me encanta, pero en ese momento no era lo que yo estaba buscando, porque yo estaba buscando algo que fuera como con más energía, más dinámica. Cada uno viene con el chip. Exacto, vienes con la idea de que tienes que sudar, de que tienes que sentir el músculo, cómo trabaja, de que tienes que sentir dolor si no estás trabajando. Sí, venía del gimnasio que es exacto, totalmente. Exacto, que si tú vas para el gimnasio y sientes que los músculos te duelen, coño, ok, claro. Tú tuve un buen día. Pip. Pero entonces, sí. Ya estamos en horario supervisado. Ya estamos en horario. Para mí no significa nada malo. Como soy argentina, bueno, entonces. Sí, entonces, como te digo, entonces dije, bueno, mira, vamos a tratar la yoga, y no me gustó. Pero ahora porque estaba haciendo el tipo de yoga que no era en ese momento lo que yo estaba buscando. Uh-huh. Más sin embargo, yo pienso que todo, y a la gente, también a las circunstancias, hay que darle una segunda oportunidad. Me dio una segunda oportunidad. Cuando traté la yoga por segunda vez, dije, como que me estaba gustando más. Es así como el sushi, no sé si les ha pasado, que la primera vez que comieron sushi como que no les gustó, y después, bueno, una segunda vez, una tercera vez, y ahora soy amante del sushi. Entonces, es verdad eso, el sushi. Lo que pasa es que yo soy vegetariana, así que me gustó desde el vamos. Bueno, entonces... Mira que Mabel es sexóloga y sabe lo que es. Que a veces hay que dar una segunda oportunidad. Hay que dar una segunda oportunidad, sí, pero no solamente en el sexo. Pero bueno, hablando bueno, de tu pero parte ven acá, ¿vamos a hablar de yoga o de sexo? De todo. Porque bueno, también eso es una de las cosas que también ayuda mucho en la yoga. Me imagino, sexo. Porque justamente uno de mis libros se llama El Amante Perfecto, Tantra, o sea, no Tantra Yoga, pero se llama Tantra, Tao y Kama Sutra. Oh. Y el Kama Sutra está basado, no sé si saben, en las posiciones del yoga. Bueno... Y pero realmente, por eso que también hay mucho pervertido por ahí. Sale mucho pervertido. Es que no dejes de ver uno de los posts de David Comedia hoy, que tiene que ver con el yoga y con el sexo. Ah, claro. Sí. Porque bueno, imagínate que hay que tener unas rodillas para algunas posiciones del Kama Sutra increíble. Entonces hay que practicar mucho yoga. O sea, si usted quiere tener buen sexo, tiene que seguir a
yoga after 40. Pero bueno, pero yo me estoy dando mala fama. No, tener buen sexo, ganar una cantidad de seguidores. Perdón, mala fama el sexo. Yo creo que acaba de ganar muchos seguidores, pero no solamente si vamos a hablar del sexo, sí. No solamente la yoga en cuanto a las posiciones, estamos hablando también de que la yoga integra. Bueno, nosotros en la yoga practicamos lo que le decimos las bandas, que le dice que son lo que son como unos nudos que tú tienes en diferentes partes del cuerpo. Uh-huh. Y la única y la que se relaciona al sexo, ¿okay? Es como cuando, ¿sabes? Como cuando tú vas para el baño, que tú contraes sí. los músculos, ¿okay? Eso es una la gimnasia para mejorar eso el órgano. Se practica en la yoga, exactamente, y se practica lógicamente. De la yoga sí. se sacó todo, o sea, no todo, pero pero bueno, se sacó. Creo que nos fuimos por la tangente. Pero sí, Paola, sin que te ofendas ni nada, pero no, realmente no. El yoga tiene ejercicios para mejorar el órgano. Mami, yo soy ariana. Por eso, okay, eso por significa eso está puro fuego. Coloradita. O sea, no me ofendo. Pero sí, tengo 18 años casado, por ahí debe estar mi marido escuchando. Hola, marido, ¿qué posiciones deben hacer ustedes? Está mi mami por ahí, mi mami está. Hola, mami. Eso soy tan horario. Esa es mi mamá. ¿Qué posiciones deben hacer? Porque esta chica, no sé si alguna vez la seguiste, pero te aconsejo que la sigas porque es una genia. Yo no puedo creer que en 5 años hayas desarrollado el cuerpo de esa manera. Mira, como te digo, no es cuestión de desarrollarle el cuerpo. Y yo creo que, bueno, si vamos a hablar por el cuerpo, manejarlo, bueno, gracias. O sea. Pero es que, como te digo, es una cosa de que es esa conexión. Cuando tienes esa conexión mental, cuando tienes esa conexión con tu yo interior, cuando tienes esa conexión con tu respiración, te digo, verdaderamente, muchas posiciones que mucha gente cree que son difíciles o que son dolorosas, porque a veces mucha gente me dice, ay, eso debe doler. Te lo juro que para nada. O sea, yo puedo estar en una posición con las piernas detrás de la cabeza por media hora y no me molesta. Pero tú las visualizas primero la posición de No son voces metabas por Paola Pietri. No digo que la inventes tú. Y si la inventaste tú, gracias a Dios. Pero te quiero decir, yo la veo con las piernas aquí, ella no sé por dónde anda, y realmente yo no puedo ni agacharme. O sea, y la veo ella y digo, wow, pero un segundo me voy a agachar y te tengo que pedir permiso a ti y media hora después, o sea, y veo lo que hace y es maravilloso, o sea, ese es un dominio del cuerpo, o sea, te guste o no, sí, es no, así. Sí, es un dominio y te digo, es lindo saber que tú tienes ese dominio sobre tu cuerpo y que tienes ese dominio sobre tu mente, sobre tu espíritu, sobre tu alma, o sea, es una conexión y eso es lo lindo de la yoga, que es una conexión de tu ser completo, no es una conexión... No es como ir para el gimnasio y no tengo nada en contra del gimnasio porque toda la vida he ido para el gimnasio. Es más, debería regresar para el gimnasio porque hay partes de mi cuerpo que lo necesitan. Sí, pero el gimnasio es una práctica física. La yoga es una parte, como te digo, es una parte más, una conexión integrativa. Exactamente. ¿Tú crees que los niños tendrían que tener yoga en las clases de colegio? Mira, mi hija de pequeña, te estoy hablando de... Mi hija tiene 10 años, te estoy hablando hace 6 años, 7 años, yo no pensaba entrar al yoga. Y mi hija, en el colegio donde ella estaba, ellos hacían el yoga. Qué es bueno. Importante que los niños desde pequeños te ayuden a... los perdí por un minuto, disculpen. Yo creo que es importante que los niños, si desde pequeños los enseñes a tener esa conexión con ellos mismos. Te ayuda, la yoga te ayuda, mira, a calmar tu cuerpo, a calmar tu mente. Te ayuda, como te digo, aparte de la respiración, te ayuda en esas situaciones que nosotros aprendemos... para hacer las poses, esas mismas situaciones te ayudan a la vida diaria, porque lo triste es que si tú te pones a pensar, el ser humano, ¿qué es lo primero que hace cuando estás en una situación de estrés? Se tensiona. ¿Por qué también es eso? Porque no respiramos bien, ¿ok? Entonces, esa conexión que tú tienes que tener con el momento. Nosotros, el ser humano, siempre vivimos en el futuro, vivimos en el pasado, nunca vivimos en el presente. Entonces, eso es otra cosa que también te ayuda al yoga. Y eso a los niños les ayudaría súper bien, sinceramente, sí. Si se los educáramos desde pequeño. ¿Te animas a... ¿Estás pasando el Instagram tuyo o me equivoco acá? Sí. El productor, qué genio. Estaba haciendo semejante cosa y nosotros no le estábamos haciendo caso. Sí, me está pasando. Mirá qué maravilla, qué genio. Muchas gracias, Sergio. Buenísimo, también, Sergio. Con el Día de Gracias quiero agradecer a todos los venezolanos que me acompañaron este año y por supuesto, a Sergio y a Elnor, que son... los
que manejan Coaching Hub Live por acompañarme todo el año. Dime una cosa, a mí me encantan las cosas prácticas, tengo ascendente en Capricornio, entonces yo, por ejemplo, me tensiono, no llego, estoy, lo primero que hago es conectarme con mi ser superior y conectarme y decir, bueno, que se muevan los autos, tipo Moisés, lo hago siempre, eso de abrirlos, sí. Y lo logro, la verdad lo logro, y la gente que trabaja conmigo en mi meditación también lo logra. Ahora, supongamos que yo no sé esa técnica, ¿qué hago con el cuerpo? ¿Qué hago? ¿Lo muevo así? O sea, estoy tensa, manejando. ¿Qué puedo hacer? Respirar. ¿Cómo respiro? A ver, enséñame. Mira, no la veo por ahí, pero yo, como te digo, yo cuando empecé la yoga, para mí la yoga era parte, lógicamente, física. Sí. Estaba aprendiendo a conectarme con mi yo interior, y yo no aprendí a conectarme con mi yo interior hasta que mi profesora, que lamentablemente no la veo por ahí, Juliana Trejo, que es una venezolana que la adoro y la amo con todo mi ser. Acá está Paulita, y yo quiero que hable a Paulita por Paulita, no seas tan humilde. No, pero ella fue la que me enseñó, sinceramente, sí. Ella fue la que me dijo, mamá, o sea, tú puedes estar en, como decimos nosotros en Venezuela, en una cola, ¿ok? Y estás sacándole la madre a todo el mundo, ¿okay? Una cola es una fila, un tráfico, sí. Un tráfico, exacto. Una cola es una fila de auto, exacto, okay. Exacto, es un ¿cómo le dicen? Un ya te entendí, ya bueno, te entendí. X, en otra usted parte, lo entendió también, sí, exacto. Y ella me decía, tú no, ¿qué vas a hacer? Te vas, estás estresada, no te vas a poner las piernas detrás de la cabeza. Tú lo que vas a empezar es a conectarte con tu yo interior a través de la respiración. Bueno, crearías un video viral en el tráfico, y ahí por ahí la gente haciendo eso, la gente te pondría a mirar. Crearías un video viral increíble. Es más, si te bajas del auto, ni que hablar, ¿no es cierto? Pero bueno, la gente no sabe respirar. No es que no sabe respirar, se olvidó de cómo se respira. Sí. Porque cuando nació respiraba como respiramos, el bebito. Exacto. Los animales respiran así en momentos de tensión también. Exactamente, sí. Porque usan la inteligencia del corazón igual que los niños. Ahora, enséñanos la respiración. Un minutito, ¿te animas? Bueno, primero cuando estamos respirando en yoga, que nosotros lo hacemos al principio de la clase, uh-huh. Normalmente se pueden sentar, puedes empezar sentada, puedes empezar acostada. A mí me gusta sentada porque el tipo de clase que yo doy es una yoga rápida, entonces me gusta mantener la energía, como quien digo yo, arriba, ¿no? ¿Okay? Muy bien. Entonces normalmente yo le digo a la gente que se siente en lo que le decimos el easy pose o el sukhasana, con las piernas cruzadas. Entonces te pones las manos en las rodillas, uh-huh. Cierras los ojos. No, no podemos cruzar la pierna porque está en un banquillo, okay. Acá. Bueno. Ella sí puede, seguramente. La espalda completamente uh-huh. Recta, el crown of the head para el cielo. La coroniza para arriba. Exacto. Y empiezas a respirar, siempre es a través de la nariz, nunca es a través de la boca. Entonces respiras, exactamente, respiras, inhalas y exhalas a través de la nariz, ¿ok? Y las inhalaciones, cuando inhalas, la panza se levanta, ¿ok? La barriga. Y en la exhalación, la bajas, ¿ok? Entonces tratas siempre de llevarla... Siempre con la nariz, no con la boca. Siempre por la nariz. Y las inhalaciones... Las inhalaciones tratas de hacerlas profundas. Y las exhalaciones tratas de hacer lentas, ¿ok? Sin tratar de forzarlo mucho. Y las tratas de hacer bien largas. Entonces, normalmente uno empieza diciéndole a los estudiantes que las inhalaciones y las exhalaciones se hacen del mismo largo, pero no te vayas a poner morada. Pero muchas veces... Y no hagan hiperventilación tampoco. Ni que quedemos tan relajados que no quede programa para después de que no se preocupe, sale Servio y sigue. Ojalá, no hay problema. Pero la idea es que la exhalación la tratas de hacer lo más larga posible, porque uh-huh. en la exhalación estás detoxicando el cuerpo, ¿ok? Entonces, pero que no sean shallow, que sean long, deep. Hablan español porque tengo gente de inglés y español. Exactamente, que sea, acá. Es que, perdón, lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a decir las cosas en inglés cuando doy la clase. Bueno. Pero entonces que la respiración sea profunda, ¿ok? Y que sacan la panza. Y en la inhalación, exactamente. Sin la inhalación es como si estuvieras inflando un globo, ¿ok? Y en la exhalación empiezas a bajar la barriga. Ok, contrayendo. Entonces normalmente la respiración te la llevas a través a la garganta, ok, la respiración la tienes que sentir en la parte de atrás de la garganta, ok, y normalmente el ruido que tú estás haciendo con el aire es simulando el sonido de las olas del mar. Ah, mira qué interesante. Ok, sí. Entonces
Eso okay. Nunca me lo contaron, ¿ves? Nunca te lo contaron. No. Ok. Y normalmente, ¿cómo se llega a ese tipo de sonido y cómo mantienes tú la prana, lo que nosotros decimos la prana, que es uh-huh. la fuerza, ok, o la vida? La mantienes es poniendo la lengua al puente de la, al paladar. Del paladar, exactamente, o detrás de los dientes. Mm. Okay. O sea, tengo que hacer así. Es más fácil, con la lengua en esa posición, respirar todavía. ¿Podemos hacer un anclaje? Yo le voy a hacer anclaje a la gente que trabaja conmigo. Es que hay que ser que si tú te tienes que anclar antes de empezar a practicar. Ah, viste, no Eso sabía. Es muy importante. Te das cuenta que yo voy a estudiar con ella, porque todas las cosas que no me gustaban del yoga, ahora, y a pesar pero de es que... Pero es que, mira, yo como te digo, yo he dado clases en estudios donde me dicen, no practiques el pranayama. Pranayama es la respiración. Sí, sí. Porque lo único que tú tienes que llegar es aquí, es que la gente suda, cuando dice malas palabras, o sea, y los deja muertos. Entonces, a mí me gusta eso. Y muchos uh-huh. de mis estudiantes les encanta mi clase, porque sí, vienen a mi clase y sudan y salen de ahí exhausto. Pero yo, al principio de mi clase, es mandatorio la respiración. Pero respira, muchacha. Es importante la respiración, porque si tú no tienes esa respiración, no te estás conectando, uh-huh. ¿ok? No te estás centrando, no te estás conectando con la tierra, ¿ok? Y después, al final de la clase, lógicamente, es muy importante también lo que le decimos al Shavasana, que ya eso es un rato de relajación, donde tú ahí también esos tiempos se para conecta. Ti, para meditar y para dar gracias por tu práctica, para dar gracias por ese yo, por tu cuerpo, por esa conexión que o sea, la yoga es como, es una práctica divina. Cuando yo hablo de anclaje, hablo, por ejemplo, de tocarse un lugar, y por ejemplo, tocarse un lugar del cuerpo donde yo puse el estado máximo de relajación donde llegué al yoga, por ejemplo. En mi caso, yo trabajo con el ser superior cuando llegué a la máxima conexión y lo anclo en un lugar. Entonces, suponete que estamos en una cola de tráfico y me pongo tensa. Entonces, toco mi ancla y automáticamente me relajo. ¿Ustedes también hacen cosas parecidas? Bueno, nosotros no es que nos tocamos ninguna parte del cuerpo específica. Nosotros normalmente, o sea, cuando el hacemos el mudra, exactamente. Okay. El mudra, bueno, para la gente que no sabe, son ¿cómo se le dice? Posición de los dedos. Gestos de las manos. Okay, sí, posición de los dedos. Exactamente, posición de los dedos. Es diferente, ¿ok? Uh-huh. A mí normalmente me gusta el chi mudra, que es conectar el dedo pulgar, el pulgar, ¿no? Sí, así es que se le dice, y el índice. Y entonces eso es una conexión que significa que es la conexión tuya con tu ser supremo o con Dios o como la gente lo quiera llamar, ¿ok? Y bueno, y lógicamente, y a través de la respiración, esa es la manera de cómo tú te estás conectando, porque te estás conectando en el presente, te estás conectando con tu yo. ¿Y qué mejor manera de conectarte contigo mismo que estando presente y estando... se me hacen las palabras aware. Te entendí, okay. Pero no, consciente. Exactamente, consciente. Paulita, te agradezco muchísimo tu... Gracias a ti. Quédate aquí, no te me vayas, porque tenemos que sacar la foto, hablar con Gabriel. Que me enseñe a conectarte. Que te enseñe a conectarte. Hacemos ahorita yoga allá afuera. Y ustedes ya saben, ahora ya tienen distintos gestos y mudras que les llaman y respiraciones para relajarse en plena... cuando tienen que ir al banco y no se va la señora de adelante, que uno parece está apurado y señora, tengo que depositar la plata y se me cierra el banco. Bueno, todas esas cosas que le pasan a uno, ya saben que tienen ahora técnicas para hacerla, aparte de la meditación que siempre enseño. Bueno, y ahora sigo con mi segundo invitado de la noche. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás? Gabriel, lo conocí por Instagram, me llamó la atención... Creo que estabas con una de las personas que yo sigo en una fiesta y me llamó la atención el tema de la energía que tenías, pero también el tema de los viajes, de viajar. Yo siempre quise ser piloto, pero por supuesto no manejo ni un monopatín, pero me encantaría hacer piloto de avión, porque para mí manejar un auto, no, a mí no me gusta manejar autos, me encantaría solamente manejar aviones, porque la sensación de volar me parece maravillosa. Cuéntanos un poquitito cómo inspiraste o cómo te inspiraste para ser
piloto? ¿Qué cosas pasaron en tu vida que dijiste, quiero volar, quiero llevar a gente, quiero yo mismo transportarme por el cielo? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, Mabel, de no, verdad, por y a favor. Ti por estar aquí. Un también, placer. Paola Servio, toda piloto, la gente de empresario, Coaching Hubs, y que los conozco hace tiempo, sí, ¿no? Y me olvidé decir también, es especialista en marketing, ¿no es cierto? Sí, señor, estamos ahí asesorando a Arroba Psicoespacio, que tengo una relación ahí medio estrecha con ese cliente. Qué bueno. Duermo con ella. Y todo, bueno, no se todos los clientes que estén interesados en su marketing va a dormir con no, ellos, no. Pero sí pueden ahora consultar a Gabriel Garbacho cuando quieran. Así es, así es. Fíjate, yo empecé, siempre quise el tema de los negocios y empecé a estudiar banca y finanzas en la Universidad Metropolitana, pero el tema de la aviación siempre estuvo ahí alrededor de los 14 años de edad, uh-huh, cuando volaba aviones de aeromodelismo en Venezuela. En la qué interesante. En la Universidad Simón Bolívar, había uh-huh al lado una ladera, porque volábamos aviones sin motor. Uh-huh. Tiene que ser como un barranco, ¿no? Una ladera, para que el viento pueda elevar los planeadores. Y ese ambiente de ahí había muchos pilotos en ese momento. O sea, rebobinemos un poquitito para que la gente sepa. ¿Quiere decir que esos aviones no tienen motores? O no, sí, no, eran planeadores de eran control remoto. Eran planeadores de control remoto. Okay. Y en ese ambiente se hablaba muchísimo de aviación, uh-huh, y gran parte de ellos eran pilotos de aviones de verdad. Uh-huh. Algunos decían, me voy a volar porque mi jefe me requiere algo de eso. Y eso comenzó a despertar en mí esa pasión por la aviación. Después, mi mejor amigo... su papá trabajaba en una compañía que tenía dos aviones, una compañía que no tenía nada que ver con aviación, sino unos aviones exclusivos para la empresa, y fuimos a conocerlos y volamos un día, me recuerdo, a San Antonio del Táchira, a Cúcuta realmente fue mi primer vuelo como pasajero, un avión ¿cuánto privado. Tiempo de Hicimos como de vuelo, dos horas pequeño, de vuelo. Sí. Y un día le dije a mis padres, mira, voy a dejar la universidad, yo voy a dedicarme a la aviación. ¿Y qué estabas estudiando? Estaba estudiando banca y finanzas en la Metropolitana, uh-huh, y me dediqué 100% a la aviación, lo estudié en Venezuela, aproximadamente en 2 años, y de ahí hasta hoy no paré. La verdad es que no paré, y con esa vena empresarial que siempre he tenido, igual por mi padre, fundé una compañía de aviación en Venezuela llamada All Aviation de Venezuela. Uh-huh. La tuvimos por muchos años, y bueno, además por los problemas del país, la tuvimos que cerrar y me vine para acá. Me dediqué igual a otras cosas que tenía. Tuve una compañía de importación de perfumes, uh-huh, tuve perfumerías, electrónica, tiendas bueno de electrónica en Venezuela, y después decidí retomar la aviación aquí y abrí una compañía de management de aviación aquí que se llama Million Jet. Estamos aquí en Doral y en Opa-locka, y hemos todos estos. ¿Y cuál personas, es el servicio que dan? El manejo del avión, uh-huh, vamos a decir, el manejo dicho como management o como handling, ¿no? No nada más pilotear el avión, sino que muchas personas que tienen aviones y quieren no lidiar con el personal de aviación, con pilotos, con técnicos, con mantenimiento, nosotros somos ese tercero entre ese personal y el dueño. Que le resolvés la vida a mucha gente, me imagino, porque lo más difícil es lidiar cuando uno tiene que salir, me imagino yo, que está preparado para salir en su avión, hacer todo el recorrido y de repente tiene algo que no le funciona. Es correcto. Entonces te llaman a ti y se sienten protegidos, así me imagino. Es, así. Y en el tema de lo que tú hablabas de la energía, te comento que de verdad que volar es una experiencia extraordinaria. Extraordinaria. Cuando te gusta, hay gente que entiendo que no, que le da miedo. Uh-huh. Y eso miedo la mayoría de las veces por desconocimiento, ¿no? En la medida que sabemos más acerca de las cosas, tenemos más confianza. Me pasa mucho con pasajeros que los traigo a la cabina para que sepan qué está pasando y que realmente no está pasando nada. Los pilotos nos hacemos los vuelos estresantes nosotros mismos. ¿En qué sentido? Si un piloto está estresado en un vuelo por algo que está sucediendo, sí, a menos que sea una falla en el momento, te lo buscaste tú. O sea, por ejemplo, si ajá tú haces las cosas como debe ser, como dice la lista, es imposible. Si ves el tiempo. No es imposible, pero el vuelo es agradable. Uh-huh. ¿Ok? Cuando tú dices, el vuelo no fue agradable porque salí con mal tiempo o porque estaba un poco corto de combustible, al final la culpa es tuya, ¿no? O sea, que no tomaste los requerimientos no correctos. Lo que te quiero decir con esto es que un vuelo bien llevado para los pilotos es, uh-huh, una experiencia. Así volemos 8.000 horas, las experiencias son extraordinarias. Nunca tenemos un panorama o una visión igual a otra, ¿no? O sea, un amanecer, claro, un atardecer, la verdad que... Ahí somos privilegiados, ¿no? Ahí somos privilegiados. A mí hay tres cosas que me relajan en la vida. La primera es la meditación. Bueno, tengo que agregar una cuarta, que me acuerdo.
La segunda es estar delante de una cámara, me encanta. Cuando yo puedo estar súper así, resfriada o qué sé yo, me ponen en la cámara y me dicen, Mabel, ¿qué te pasó? Te transformaste. La tercera, por supuesto, una buena relación sexual la tengo que cargar. Pero la cuarta es volar. Un buen vino. No, volar. Me encanta volar. Yo me subo al avión cuando tengo que volar y yo ya me transformo en otra persona. Porque bueno. Es como que me disuelvo en el aire. O sea, siento como que es mi propia naturaleza. O sea, que la tierra no es mi naturaleza. Sí, volar es algo que es mi ambiente, sí, es claro. Mi energía. Y tal es así que yo... A veces siento que vuelo y he logrado meditar y volar al mismo tiempo y elevarme del piso en la meditación. O sea que para mí volar es un estado totalmente único, o sea, es maravilloso. Es cuéntanos alguna historia o alguna situación muy cómica de que estuviste volando y sucedió algo que sentiste o que se te fue de las manos o que fue muy cómica o que fue una situación muy divertida. No me cuentes nada dramático. No, divertido. No, nos pasó que volando en una línea aérea en Venezuela, normalmente en estos países nuestros, cualquier persona que tiene un cargo, no va a hacer los controles normales de los aeropuertos. Y estaba en un aeropuerto foráneo, San Fernando de Apure. Era un vuelo nuevo a la ciudad de San Fernando de Apure, que es en los llanos de Venezuela. Sí. Y cuando me bajo yo al terminal, yo en esa línea aérea era el copiloto, me bajo a firmar unos papeles que son requeridos para el vuelo y me dice, mire, capitán, hay un señor que está pasado de tragos, totalmente borracho, y quiere abordar el avión. Y bueno, yo creo que hay que preguntarle al otro capitán si ustedes están de acuerdo en llevárselo, ¿no? Yo le digo, bueno, mírala, para que no se baje el capitán, vamos a hacer una cosa. Antes de que vayas a embarcar, sí, embárcalo él solo primero, y cuando llegue el avión hablamos con él. Si se va a portar bien, si no está agresivo, no está belicoso, algo de todo, lo llevamos. Bueno, perfecto. Resulta que cuando voy a la cabina, le cuento al capitán y veo que viene un señor caminando y lo veo muy bien. Le digo, mire, capitán, ahí viene el señor. Y en lo que el señor entra, el capitán le dice, bueno, mire, le voy a decir, este es mi avión, ¿no? Y aquí se porta bien, porque yo no quiero ningún borracho a bordo, porque si no lo bajo. Y el señor se voltea y le dice, capitán, yo soy el general fulano de tal, ¿no? Jefe del Core 4. Yo no sé por qué usted me llama borracho. ¿Qué había pasado? Que un general había dicho, yo no voy a pasar por los controles normales, y quiso abordar el avión primero, antes que viniera el señor este ebrio, ¿no? Ah, y lo confundimos con el borracho, el capitán lo regañó, ¿no? Entonces, había hecho bien jocoso, porque, para el capitán, cuando se dio cuenta que era un general, qué que vergüenza. Era el que mandaba más en San Fernando de Apure, y le habíamos dicho borracho y que lo íbamos a bajar. Si se así que ya sabes, ¿no? Cuando quieras entrar sin ningún tipo de ticket ni nada en un avión, te haces la borracha. Bueno, aquí no creo que vaya a pasar. Fue terminar la 36. Sí, exactamente. Aquí no creo que vaya a pasar. Qué divertido. Y ustedes, o sea, ¿siguen los lineamientos militares dentro de la aviación? No, o sea, aunque seas piloto, no, nada que ver. Otra cosa que es muy gratificante es cuando hacemos misiones de rescate, labor social, por ejemplo. Ay, qué lindo. Cuando hicimos lo del huracán en Puerto Rico, yo hice un HOPS con la compañía, con Irma, y lo que llevaba la gente era cantidad de suministro, porque los vuelos de sacar gente de la isla, porque todos los aviones nos prestamos para sacar gente de la isla, los llevábamos llenos de mercancía, de víveres. Y fue una labor extraordinaria. Y sacar gente. Sacamos dos niños con su familia. Ay, Dios mío. Que nunca se habían montado en avión y uno estaba muy delicado de salud. Ay. No fuimos como misión aeroambulancia, pero tenía que ir rápidamente a un respirador. Y eso son cosas que son muy, muy gratificantes cuando ves que un avión te puede salvar la vida, ¿no? Qué bueno. Bueno, y ahora cuéntanos la otra cara de la moneda, tu parte de marketing. ¿Cómo surgió? Porque hay gente que, yo por ejemplo, a mí me encanta el marketing, lo hago natural, o sea, yo no estudié el marketing, lo he estudiado a medida de que lo he hecho. Con tantas empresas, con tantas compañías, me ha tocado participar en el marketing. Cuando tú conoces tu marca, a veces dices, mire, yo creo que esto no lo estamos vendiendo como yo mismo lo estoy diciendo, como yo creo que este producto ha de venderse. Y eso me llevó después a tener aquí con mi primo, con un socio, una compañía llamada Platino Marketing. Hicimos muchos eventos, llevamos muchas redes sociales. Y después la cerramos después de 3-4 años. Y hoy en día me dedico al marketing puntual, o sea, vamos a decir, como boutique. ¿La cerraron por esta afluencia de tanta gente que hace lo mismo? No, realmente volví a la aviación, la compañía, los socios, cada quien tomó otro rumbo.
Y eso nos llevó, en mi caso, a disolver, a venderle mis acciones a mi primo, pero fue una experiencia muy agradable, ¿no? No hubo ningún. Y contame el marketing puntual, ¿cómo lo haces? Algunos secretos, es que como le pedías. Fíjate tú, yo creo que el marketing, cuando a ti, por ejemplo, te dicen que lleves unas redes sociales, yo en eso no estoy de acuerdo, porque para tú llevar una red social, tenemos que empezar a hablar de tu marca, de qué es tu marca, de qué, cuál es tu target market, de cómo lo quieres vender. Si eso no está claro, si eso no lo hacemos primero, yo si te llevo una red social, siento que te estoy robando el dinero. Porque no sé a dónde estamos disparando. O sea, yo para llevar la marca de Paola, tengo que sentarme contigo y decir, ¿cuál es tu target market? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo tenemos te ven? Tenemos que hablar eso después. Porque todo lo que hagas después de ese papel, que lo podemos modificar, por supuesto, porque todas las marcas van creciendo y van evolucionando. Claro. Y hoy en día en marketing podemos ahorrar mucho dinero porque es muy rápido. Tú sacas un post hoy, por ejemplo, y te das cuenta si funcionó o no funcionó a los 3, 4 días. Cambiamos colores, cambiamos la forma de hablar. Completamente. Pero eso no quiere decir que todo lo que vas a hacer tiene que responder a lo mismo. Si vas a salir en televisión, tiene que responder a lo que escribimos de tu marca. Si vas a salir en radio, lo mismo. Uh-huh. Y te das cuenta que a veces las marcas no hacen eso. Porque nunca empezaron por ahí. Hoy en día te dicen que todo el mundo tiene que tener un Instagram. La verdad es que no. Yo te pudiera nombrar productos que en Instagram perdieran el dinero. Por ejemplo, un producto para gente de la tercera edad. Claro, pues no lo va a ver la gente. No lo va a ver. Entonces, cuando yo te digo, a lo mejor eso tienes que hacerlo en una emisora AM. Ajá. Y ahí vamos a vender más. Entonces, no todo el mundo va a listar. Claro, un estudio de mercado. Un estudio de mercado previo a cualquier cosa. Y ha pasado mucho en esta ciudad, cosa que me frustraba mucho en la empresa, de que las personas no gastan nada de marketing. Uh-huh. Montan un restaurante, por ejemplo, en 2, 3 millones de dólares que sé que lo gastaron. Y cuando van a hacer marketing te dicen, solo me quedan 10 mil para un año, sálvame el restaurante. Yo devolví el cheque. Yo decía, no, no soy. Muy bien. ¿De qué día naciste tú? 17 de septiembre, Virgo. Ah, muy bien. Oh, wow. Muy bien devuelto el cheque. Porque en realidad el marketing, yo siempre digo en chiste, que hay los dos negocios más fuertes desde que nació el mundo. Uno es la prostitución, perdón, ¿no? Lo que voy a decir yo, es el marketing. Es correcto. Porque sin marketing, o sea, si una persona no recomienda a la otra, si no hay una forma de comunicar, no puedes hacer nada. Aunque sea para vender, no sé, cualquier cosa, un vasito de agua en la calle. Entonces, me encanta eso. Por ejemplo, en el caso mío, yo soy escritora, soy coachee, soy psicoterapeuta, soy sexóloga, como dices tú, soy astróloga. Caja de Pandora. ¿Eh? Caja de Pandora, soy hace todo ella. Astróloga, soy máster espiritual. ¿Qué lío conmigo? ¿Cómo haces con una persona con tantas facetas? Y que les interesa toda esa parte. Porque aparte, hasta el año 2000, ahora no estoy haciendo más nada, pero hasta el 2007 también era actriz, escribí mi propia obra de teatro y la actué en Teatro 8. Entonces, en mi caso, ¿qué? Con todas esas facetas, ¿qué dirías? Bueno, en tu cuestionario veríamos primero cómo te quieres ver a lo mejor en unos años. Yo no creo que puedes ser exitosa en todo al mismo tiempo. No, seguro que no. Entonces eso es lo primero que tuviésemos que depurar y nadie más que tú que contestar qué quisieras hacer. A lo mejor lo que tendríamos que vender con eso que acabas de decir es siempre decirlo. O sea, estás con una sexóloga que es astróloga, es esto, es esto. Si vamos a hablar de astrología, bueno, vas a estar con una astróloga que es esto y esto y esto y esto. Uh-huh. O sea, siempre enseñar las credenciales, pero tenemos que tomar a lo mejor solo 3 rubros para empezar a trabajarlo durante un tiempo determinado. Y lo que más me gusta es comunicar y ayudar a los demás. Pero por ejemplo, si todos los rubros al mismo tiempo, es un fracaso. Es un fracaso. Total. Por ejemplo, yo tengo un podcast, uno se llama Vida Multiorgásmica, y el otro se llama Astrología para Ser Libres, porque yo considero que cuando una persona conoce la carta natal, conoce su energía, puede generar su propio destino. O sea, es libre de lo que, entre comillas, se llama destino, que para mí no existe el destino, porque una persona, como dije antes, al tener el 1% del ADN divino, puede recrear su propio destino todo el tiempo. Pero como dices tú, tiene que conocer sus propias preguntas, su propia energía, para generar su propio destino. Y en Astrología para Ser Libres hablo, por supuesto, de los signos. Y es muy divertido porque el otro día me dieron unos reviews las personas de que lo específico que es la característica del signo. Y hasta en eso uno tiene como una contradicción de marketing. Porque para mí la carta natal es el todo.
El signo es una parte de la personalidad de la persona. Así que hasta es difícil para alguien que tiene tanto conocimiento y no le gusta, como tú, que le den $10,000 al último momento. A mí no me gusta solamente nombrar el signo cuando tiene toda la carta natal, que es importante y siempre lo repito, nombrar solamente un signo. Pero la gente necesita conocer su signo. Y tampoco hago horóscopos, ¿no es cierto? Y tampoco hago predicciones. Entonces, a veces el marketing es tan difícil porque también tiene que haber como una integridad del mensaje, ¿no es cierto? Y es muy poco tangible para el cliente. Le cuesta claro. mucho ver qué parte del dinero que pagó. Claro. Bueno, mi podcast es gratis. ¿Qué cosa? Mi podcast es gratis. Okay. No, pero en el caso de los que hacemos marketing, es sí. muy difícil que el cliente se dé cuenta qué parte, como decimos, de un dólar, 50 centavos se perdieron y 50 centavos fueron exitosos. Entonces nunca sabes qué parte fue la que se perdió. Es difícil. ¿Cómo una persona podría decir que tiene un éxito en el marketing? O sea, ¿cómo tú lo defines? Ventas, con ventas. Con ventas. Solo con ventas. Que es un problema que está pasando. La gente tiene seguidores, tiene like, pero no tiene dinero. No hay monetización. Y mucha gente está desconectada del dinero. Hay un tema importante, que la gente se desconectó del dinero. ¿Tú crees eso? Sí, sí. Es que lo veo en las redes sociales. ¿Y en qué sentido lo dices? En eso, en que solamente cuando hacíamos eventos pasaba. Muchísima gente vive de los aplausos, vive de llenar una sala, pero cuando estás del otro lado y sabes que el evento costó $14,000. Que lo produciste. Y se recogieron 12, me digo que poner 2,000. Bueno, si lo vemos económicamente, por supuesto que fue un fracaso. Pero si a ti te llenan solamente los aplausos y las luces, a lo mejor tú dormiste tranquilo y yo no. Pero eso no paga, eso pasa, eso no paga, ¿no? Los biles. Entonces ves muchísimos influencers, que tengo muchísimos amigos influencers, los aprecio muchísimo porque hacen una labor extraordinaria, pero lo más difícil de eso es transformar los seguidores en monetizar el dinero. Por supuesto, es una labor que se puede hacer, pero tienes que quererlo hacer, estar conectado con eso. Levantarte todos los días pensando, ¿cómo hago que esos seguidores me compren? Exactamente. No solamente que me den un like. Exactamente. Bueno, te cuento, yo siempre hago esta pregunta en mi programa a los invitados. En tu caso es muy fácil hacértela porque tú andas por allá arriba volando. La pregunta es, si estuvieras en el punto más alto del mundo, en la montaña más alta, y te subes ahí arriba y tienes un minuto o dos para impactar a todo el resto del mundo, ¿qué mensaje le darías? Mira, yo creo que debemos seguir creando cosas para que la vida sea mejor para todos. O sea, hoy en día todos podemos poner un grano de arena para que otro sea más feliz con los conocimientos que tenemos cada uno de nosotros. Bravo. Es que no hay excusa ahora, ¿no es cierto? No hay excusa. Tenemos la información a la mano. O sea, antes tú te parabas de un restaurante, siempre decimos amigos, a llegar a la casa a ver quién tenía la razón en la discusión. Hoy en día dices, ya va, paremos la discusión, vamos a ver. ¿Quién fue fulano de tal? Y en dos minutos lo sabes y te llevas ese conocimiento para tu casa. Uh-huh. ¿Es así? O directamente, como hago yo, que tengo la vocecita bajita, y cuando voy a Argentina que todo el mundo grita, eso no es mi caso porque yo no grito, y muchas otras nacionalidades, no quiero solamente culpar a los argentinos, pero son medios gritones, hablo por WhatsApp. Les digo, chicos, les comento en el grupo, porque yo no voy a subir mi tono de voz. Claro que sí. Porque nadie se escucha y la gente que grita, que quiere tener la razón. Y yo lo que quiero no tener razón, yo quiero ser feliz. Es así, es así. Tú dijiste algo comenzando el programa, disculpa, que la gente estaba también algo desconectada y no quería hacer, vamos a decir, cosas en grupo. Era muy yoísta, muy egocentrista. Y que uno debía sentir, en el caso de los negocios, sentirlos en el estómago, en el corazón. Lo dice Warren Buffett, dice que aunque los números te den y el negocio en el estómago no lo sientas, no lo hagas. Si es al revés, que lo hagas, lo dice Warren Buffett. Mire, un negocio que yo veo los números malos, pero creo que va a tener éxito, él lo prefiere hacer. Claro, sería, sigue tus instintos, sigue tu corazón, que es lo más importante. Y en este programa seguimos nuestro corazón. Te agradezco muchísimo, Gabriel, por ser como eres, una persona muy íntegra y completa. Y a ti, Paola, por haber venido tan tempranito. Gracias, y tan hermosa, y enseñarnos estos tips de yoga. Gracias. Y a ustedes, mis amigos, que los amo perdidamente, ya saben, nos vemos en enero. Voy a andar haciendo algunos live, pero amor orgánico, posiblemente por un mes, vamos a tomarnos unas vacaciones para resetearnos, recrear la energía y básicamente para encontrar el marketing, el camino, la forma
de ser cada vez mejor para ustedes. Muchísimas gracias, los amo hasta enero del 2020. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, Mabel. Gracias por todo.